no sé, no quedo como muy claro de que hablamos de eso. Gracias, doctora Andrea. Bueno, pasamos a las preguntas. Tenemos una. ¿Cuál es la diferencia entre la condición de salud y discapacidad certificable? Es una que nos habían mandado. La condición de salud es la puerta de entrada para la evaluación, es decir, es el diagnóstico que una persona tiene. Determinar que tiene discapacidad es evaluarla en un perfil de funcionamiento y en todo el contexto de lo que la doctora me explicaba, que tiene que ver con una mirada desde la clasificación internacional del funcionamiento, que habla de factores ambientales, estructuras corporales, funciones corporales. Tiene que ver con eso, más las normativas que bajan de la Agencia Nacional, que tienen una línea de corte, y tiene que tener un perfil de funcionamiento significativamente alterado para encuadrar en discapacidad a esa persona.